profesora Elsa Castillo estuvo hoy en nuestro programa en Buena Hora, dijo que no se va a prestar a ser carne de cañón de nadie y anunció la constitución de su propio partido político y el lanzamiento de su candidatura presidencial. Sí, efectivamente los trabajadores consideramos que debemos hacer nuestro propio partido político y que debemos salir adelante por Venezuela, porque tenemos las condiciones para hacerlo. No pudimos participar en las primarias por el costo que estaban solicitando y además ese proceso no era realmente el significativo, el real es este, el de este año, y es allí donde estaremos con nuestra propuesta económica superior para Venezuela, con el plan de Dios. Pues eso, si usted no pudo pagar $10,000 para participar en la primaria, ¿cómo va a pagar una campaña presidencial que cuesta mucho más? Mira, te quedarías asombrado, pero tú puedes recorrer Venezuela de manera austera, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una campaña inédita, austera, con la que vamos a salir adelante. Si el gobierno le ofrece platica para financiar esa campaña, ¿usted lo aceptaría? No, porque ese dinero no es del gobierno. Cualquier dinero que el gobierno ofrezca no le pertenece, es del erario público. Lo voy a decir así, y por favor, quiero que entiendan algo. Ni María Bolívar se atrevió a tanto. Bueno, reapareció Elsa Castillo luego de esa reunión donde de verdad fue tildada de todo cuando se reunió con Bertucci, la broma, ya lo recuerda. Pero ahora sale con esta nueva estrategia donde prácticamente papá va con todas. Va a ser candidata a la presidencia de Venezuela. Yo no sé lo que va a pasar aquí, pana, pero aquí se va a prender el pandemonio. Porque la gente la va a tildar de todo. Porque la gente ya le tiene señalada por esa reunión. Ahora se pone y que se va a lanzar presidenta. ¡Ay, mi madre! Yo de verdad cada día me sorprendo con lo que sucede en Venezuela y en su política. Por eso siempre se lo vengo diciendo. En Venezuela nadie se aburre con estos políticos. Porque más allá de las cosas te van a tildar de divisionista. Que te reuniste con Bertucci para eso. Pero bueno, cada quien en su cada cual y saque ustedes sus propias opiniones de esto que viene pasando ahora. Que de verdad nos deja en un bloque.